Good evening, everybody. Hello, 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 everyone. How are you? Good evening, teacher. Hello, how are you tonight? Are you ready for tonight's class? Are you ready? Ready. Oh my God, me irradian de entusiasmo y de emoción, chicos. Son lo máximo. I am ready for you. I am ready. I hope you're ready as well. Vamos a practicar nuestro inglés por una hora. Bienvenidos todos, chicos y chicas. Este es el lugar correcto para practicar. Let me just pull this up. YouTube. Attendance. ¿Dónde está attendance? Attendance. Aquí está. Perfecto. Bueno. ¿Qué tenemos? Tenemos un drill para ahora, ¿verdad? Tenemos un drill con los phone numbers, ¿es correcto? Hello, students. Creo que ayer hicimos lo de los números de los compañeros Ok. y pues dimos nuestros números. Es cierto, siento que me quedó pendiente como que la colita de la lista, ¿verdad? Sí, la cola de la lista y empezamos el otro tema que se quedó pendiente, el tema siguiente. Solo que ahorita no lo tengo. Sí. Okay, pero eso ya me ayuda mucho. Bueno, entonces vamos a darle de lleno para aprovechar el tiempo. All right, ya estamos todos, creo yo. Vamos a irnos a la attendance rapidito y así pues cumplimos con ese requerimiento. No está de más recordarles que siempre, siempre, siempre es muy importante llevar control, llevar el ritmo de la plataforma. Una clase dada es una tarea también, ¿verdad? Entonces, siempre recordándoles que deben estar ahí pendientes de su plataforma, ¿ok? Teacher, disculpe. Pienso que el día de ayer que nos quedamos con la clase que había dado y usted dijo de tener una tarea, como habíamos empezado ese tema. Y pues yo copié la clase y todo. De hecho, lo hago en cuaderno, pero la tarea no sé cuál era de esa clase. No sé si se recuerda. ¿De cuál de Que todas? tampoco de la última clase que no la terminó, usted dijo, y hacen no la escuché, y después dijo que ya era tarde, que teníamos que despedirnos y empezó a pasar lista. Sí, lo que pasa es que una hora, bueno, hacemos milagros con una hora, la verdad. No nos Sí, alcanza. sí. Ajá. Igual yo quisiera tener más tiempo para atenderles mejor, pero no se puede hacer milagros con una hora. Nos quedamos, quiero ver, nos quedamos en los objects, ¿verdad? En los objetos. Los objetos que tenemos en el bolsón. Oh, me corrigen. We finished the numbers. What's in your bag? Let me just share my screen. Tenemos chats. Pido permiso para estar de oyente. Estoy de turno de trabajo. Ok, Jaime, ganémonos ese dinerito. Good night. Se dice good evening para saludar en la noche, Andrea. Good night es para despedirse. He mandado a arreglar mi laptop y estoy con una viejita y no le sirve el audio. Oh, ok. Sí. Pues puedes estar así, no es lo ideal, pero hay que hacerlo. Me ayuden con su audio, chicos. Los que tienen interrupción, por favor, no activen su micrófono. Se los voy a agradecer. Tenemos solo una hora de clase y tenemos que tener calidad auditiva. Si usted está en medio de bastante gente, tiene bulla atrás de usted. Pues sea consciente, lamentablemente no va a poder participar, no va a poder pronunciar. Desactive su micrófono para que los demás compañeros sí puedan trabajar pronunciación. Se los pido encarecidamente. Ahorita estoy escuchando interferencia.
Andrea, te voy a pedir que me colabores con tu micrófono, por favor. Ok, los que sí tienen acceso a un lugar calladito, ¿verdad? Y tienen la opción de poder activar su micrófono, háganlo. Ok, Andrea, te voy a pedir que desactives tu micrófono porque tienes muchas personas en tu casa en este momento. Vámonos entonces al attendance, 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 attendance. Ok. Alcira Patricia Rivera Mejía. Alison Michelle Guerrero Hernández. Alison Stephanie Juárez Tobar. Present. Thank you. Ana Georgina Aguilar de Flores. Present. Andrea Esmeralda Flores, Flores Hernández. Brandon Scott Manzano Reyes. Carlos David López Amaya. Present. Carlos, okay, Carlos Ernesto Flores Bonilla. Carlos José Guerra Castro. César Augusto Pérez Guzmán. Here I am. Thank you. Cristian Giovanni Peñate Campos. Here I am. Thank you. Diana Guadalupe Bolaños López. Diana Cristabel Meléndez Rivera. Present. Thank you. Diego Alejandro Álvarez López. Edith Lorena Herrera Vázquez. Present, teacher. Thank you. Emily Yvette Alejo Méndez. Present. Esmeralda Abigail Martínez Martínez. Gloria Abigail Ramírez Alvarado. Hilary Raquel Mancilla Leiva. Presente. Thank you. Jacqueline Stephanie García de Escobar. Presente, teacher. Thank you. Jaime Antonio Martínez Chávez. Present. Thank you. Jessica Cristina García Castillo. Jocelyn Tatiana Moreno Mercado. Present. Thank you, Jocelyn. Josué Abel Luna Villalta. Present. Juana, teacher. Okay, thank you, Josué. Juana Margarita Sea Martínez. Yulisa Margarita Contreras Alvarado. Carla Vanessa Bernal de García. Present. Who's that? Carla? Present. Yulisa. Carla. Yo, Yulisa. Thank you. Katia Stephanie Martínez Cárdenas. Present, teacher. Miguel Ángel Meléndez Aquino. And Miguel Ángel, aquí estamos, Miguel Ángel, ese es el último. All right. Esta era de, permítame, dígame, Miss. Creo que Juana otra vez no tiene audio. Juana Margarita Sea Martínez. Juana. No la escuchó, dice, ahí la está. Ah, en serio. Juana, sí, no la escuché. Ahorita le pongo. Gracias, Miss, muy amable. Thank you. Let's see. YouTube, here it is, YouTube. Let me just check something real quick. Yeah, excelente. Perfecto. Entonces vamos a abrir nuestro book. We can open our book now. And we're going to present the new topic. Bien, este día veremos un poquito de gramática, así que todos atentos. Let's watch this video out. Sunglasses. A CD player. Hi, everyone. In this class, you'll become familiar with common objects, which people have in their bags.
We will listen to a quick audio and you should listen. Hi everyone. In this class you'll become familiar with common objects, which people have in their bags. We will listen to a quick audio and you should listen and repeat. An address book. A hairbrush. A wallet. Sunglasses. A CD player. A camera. Keys. A cell phone. Brush. Okay, guys, listen and repeat. An address book. An address book. Wallet. A wallet. A wallet. Sunglasses. Si se fijan, sunglasses no lleva el A, ¿verdad? Que llevan los demás. Seguimos. A CD player. A CD player. A cell phone. Objects. Keys. Damos una vibración ahí. Si no, va a sonar como que es beso, ¿verdad? Kiss. Sería keys. Keys. Camera. Una cámara. A camera. A camera. Preguntas, chicos, no questions. Muy bien. Entonces, vamos a dar una pequeña explicación. Agarren entonces sus cuadernos, tomemos notas. Vamos a explicar el uso de los articles. Repeat articles. 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 Bueno, tenemos tres artículos en inglés. En español hay muchos más. Pero en inglés solo hay tres. Está el A, está el AN, y está el D. Estos dos son como hermanitos, ¿verdad? A en AN. A en AN. Ambos significan uno o una. Uno o una. Ahora, el artículo D es más que especial. Primero por su pronunciación. Se puede decir de. Repeat. De. 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 Da. De. Da. 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 Y también se puede decir di. 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 De. Da. Pero sería, profe, pero con el último. De. Da. Di. Correct. Perdón, ¿quién tiene una pregunta? Yo. Sí, con el último que dijo que se podría decir es con T o que se como que se que el sonido sea como con D. Se ¿sí? dice T o D. Con D. Ajá. Con D. D, okay. Da, D. Okay. Ok. Pero gracias, nos vamos a enfocar en los primeros dos, en estos dos. A y N. En español significan uno o una. Este de es bien especial porque significa, imagínense, en español decimos él para sustantivos masculinos, ¿verdad? Como el edificio, ¿verdad? Ajá. Y en cambio, right, usamos de para hablar de cosas específicas. En español, imagínense, él, la, los y las. Él para hablar de algún objeto, animal o cosa, right? Masculino. La para hablar de algún objeto, animal o cosa, femenino. Okay.
So, de también significa para hablar los y también para las, el, lo, las, ¿verdad? El, la, los y las. Son cuatro cosas. Y pues en inglés podemos decir todo eso en una palabra. De. Bueno, hasta ahí llegamos con de. Regresemos entonces con a y an. Significan uno y una. ¿Cuándo los voy a usar? Cuando yo esté hablando de singulars. Singular. Singular nouns. Nombres. Singulares. Nouns. Singular nouns. Repeat. Singular nouns. Singular nouns. Ahora, el a lo voy a usar única y exclusivamente con un consonant, repeat, consonant. Consonant. Consonant sound. Consonant. Consonant sound. No es la letra, aclaro, no es la letra, es el sonido. Sound. 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 Vamos a hacer ejemplos. Recuerden que A y N es para hablar de cosas singulares. One example. A computer. Repeat, a computer. A computer. A computer. Ok, computadora se dice computer, pero una computadora se dice a computer. A computer. Y pueden decir a o pueden decir a, ¿verdad? Como aparece en el alfabet. Pueden decir a o pueden decir a. A computer. Repeat, a computer. A computer. A computer. Computer. O normal, a computer. A computer. A computer. ¿Qué pasó? Computer tiene un consonant sound. Por eso usé A. Para decir una computadora. ¿Cómo se dice una computadora? A computer. A computer. A computer. A computer. Ok, let's brainstorm examples. Brainstorm examples. Ajá. Give me an example. A computer. Otra computadora. No, hombre, otro. A cell phone. A teléfono. A cell phone. Correcto. A cell phone. Es un número, un teléfono móvil, ¿verdad? ¿Qué más? A table. A table. Muy bien. Next. A wheelchair. A wheelchair. Qué bonito este vocabulario que maneja este compañero. A pencil. Pencil, pencil. Pencil. A pencil, muy bien. A pencil, un lápiz. A book. Pencil, a book. Uy, ok. Pencil, que es un lápiz. Book, que es un cuaderno, etc. 2, 4, 5, ok, perfecto. Pregunta. ¿Tienen preguntas hasta acá, chicos? You have a question? No. Hola. Ay, me dice el teacher que... Ok. No problem. Go ahead, Juana. ¿Cómo estábamos? Entonces, a computer is singular. ¿Qué significa a computer? Una computadora. Una computadora. Excelente. Ok. Pasemos esto a plural. ¿Cómo les quedaría en plural? Singular sería, singular sería it is a computer. ¿Vean cómo queda? It is. Acuérdense que puedo contractar esto. Si yo quiero, puedo contractarlo, ¿verdad? It's a computer. Correcto. It's a computer. A computer. Repeat. It's a computer. 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 Repeat. It's a computer. It's a computer. It's a computer. It's a computer. It is el sujeto, ¿verdad? Pégale, pégale. Okay.
Is es la conjugación del verbo to be. A es el artículo y computer es el noun. ¿Quién me la pasa plural? The computers. It's casi. A computer. It's ya no podría ser porque it's es para una cosa. They are. They are. ¿Quién me dijo computer. They? A ver, ¿quién me dijo they? Yo, Carla. Congratulations, Carla. They are. Pregunta, ¿puedo contractar acá? Sí, yes. Ya me duele el dedo. ¿Cómo sería? They are. They are. Continue, continue. They are. They are. They are a computer. A computer. Ah, pongo aquí el A. They are computers. Oh. Así, así. Así they todo, are todo, a computer. They are computers. No, entonces no lleva la A. Está incorrecto. Computers. Without A. Without A. Esta A no califica acá, guys, porque they es plural. Are es plural y computers sí, está en plural. Una. No podría. No podría. Okay. Ese es un gran error. Sin capro. Vamos a ver. Cell phone. Cell phone. ¿Ya las tienen todas o las van haciendo una por una? Ok, me dejaron en visto. Entonces. Una por una. It's a cell phone. Sí, lo que quería enfocarme, chicos, es que viéramos el versus. Que viéramos acá como es en singular y que viéramos acá como es en plural. Si se fijan acá, yo llevo el artículo, right? El verbo to be es is porque es singular. Y acá el noun, el nombre, el objeto. Plural sería they. El verbo to be es plural. They are. Computadora se convierte en computers. Vaya, cell phone. ¿Quién me ayuda? Cell phone. It's a cell phone. It's a cell phone. Correcto. It's a cell phone. It's a cell phone. ¿Y acá qué me dijiste, brother? Somebody said something. Their cell phone. Correcto. Their es el plural ahora. Their cell phone. Pregunta, ¿necesito acá el artículo para decir a cell phones? No, es necesario. Está de más. Plural, no necesito. Pongan en un corazoncito bien bonito ahí, ¿verdad? En un papel que diga que plurales no necesita artículos. Muchos estudiantes me dicen ese gravísimo error. Por ejemplo, they are a cell phones. No, es uno. Cell phones en celulares is not logical. Me ayudan con eso, por favor. Please. ¿Me pueden hacer uno con? Vamos a ver. Igual, teacher, disculpe, igual sería con an, ¿verdad? Entonces no necesitaríamos ni uno. Oh, ¿saben qué? Sí, vámonos a an. Vámonos a an. Gracias, Miss. Vámonos a an. Ya entendimos a cuando se usa a. Ahora vamos con an. An lo voy a usar diferente. An es diferente. Ok. An lo voy a usar con. Vocales. ¿Qué se me hizo? Con. Vowel sound. Vowels. Correct. Vowel sound. Sonidos. No letters, but sounds. No letras, sino que sonidos. No se dejen llevar por las letras. Por ejemplo, la letra M, guys. La letra M. ¿Cómo se dice la letra M? M. 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 Entonces, ¿cómo comienza la letra M? ¿Comienza con sonido consonante o con sonido vocal? Escuchemos. Vocal. M. Vocal. Vocal. Es una vocal. ¿Quién me está diciendo eso? ¿Califica para an o califica para a si es singular? Califica para a. ¿Sería an? ¿Elephant? No. Sí, yo pensé que me iban a dejar en visto otra vez. Sería así. Elephants.
Es correcto. An elephant. Vean, chicos. Elephant comienza con sonido vocal. Un elefante, an elephant. A ver, ¿quién me dice el plural? ¿Quién me dice el plural? They are elephants. They are elephants. My God. Me acostumbro a este keyboard. An elephant, elephants. Uno más. An ice cream. An ice cream. Plural. They are ice creams. Fantástico. Thank you so much for you always participating in my classes. I love it. I simply love it. Vamos a continuar entonces. Edith, ¿tienes una pregunta? No, perdón. Oh, no problems. Let me see. Esto creo que ya. Ok, ahí está. Let me scroll up. There you go. Bueno, ahora vamos a ver los demostrativos, ¿ok? ¿Cuáles son los demostrativos? Los demostrativos son los que nos ayudan a ubicar, ¿verdad? La existencia de las cuestiones. Vamos a ver lo que es la forma afirmativa, la forma negativa y las preguntas. Si esta plataforma me carga más rápido, lo haremos. All right. Bien, está okay. Cargando esto, está cargando. One second. It's very slow. Se regresó. One second. Ahora sí. Let's check this out. Hi, everyone. By the end of this class, you'll become familiar with this and these. Before I start explaining this topic, we're going to listen to a quick audio which illustrates how this topic is used. Let's listen and repeat. Wow, what's this? It's a camera. Oh, cool. Thank you, Helen. It's great. You're welcome. Now open this box. Okay. What are these? They're earrings. Oh, they're interesting. Thank you, Rex. They're very nice. In order to understand the concept of this and these, I would like to start by explaining the following. Number one, you're going to use this, that spell out T-H-I-S, whenever you're talking about one object which is near you. Number two, you're going to use these, that spell out T-H-E-S-E, whenever you're talking about two or more objects which are near you. On a different class, I'll explain how to use that and those. So as you can see on the screen, there is a camera. And therefore, whenever we talk about one object, we're going to say, this is a camera. If we want to ask a question about a particular object which is near to us, we will ask in the following way. What's this? It's an earring. On the other hand, on the screen, you also see two cameras. And therefore, whenever you refer to two or more objects which are near from you, you will say, these are cameras. Notice that the article A
from the previous example disappears. Because we're no longer talking about one object, but instead two or more. If we want to ask a question about two or more objects which are near to us, we will ask in the following way. What are these? They're earrings. Or they're cameras, for example, right? For our practice exercise, I would like for you to look at the image and practice making questions and answers. For example, what are these? They're keys. What's this? It's a CD player. You're going to do the same with numbers 3, 4, 5, and 6. After you complete your work, you should share it in our discussion forums. Okay, entonces, let me go back and share my screen with you folks. Let me see, where is it? Here. Okay. Sharing. There you go, there it goes. Vaya, chicos, entonces teníamos esta explicación del A y el N. Pasemos entonces, para terminar esta práctica, los nouns, pasémoslos a plural. Por ejemplo, an elephant, the plural is elephants. Entonces, vean, tiene el sonido vocal. Ok. Ahora, debo también explicarles lo que es el uso de this and these. This es para singular. Singular, cerca. Singular, ok. Near. Near. Near, ¿qué significa cerca? Okay. Por eso, cuando ustedes quieren saber algo, pueden decir, what's this? Más si lo están agarrando, ¿verdad? Teacher, what's this, teacher? Para saber algún vocabulario, ok. La forma de responder sería, it's a or it's an. Este artículo dependerá del noun que se diga en el ejemplo. What are these? ¿Qué son estos? Ya es plural. ¿Son varios objetos? Voy a usar these. Repeat, these. What are these? Those are the plural nouns, right? The plural nouns. Okay, very well. Bueno, entonces expliquemos ahora la pregunta en plural. Siempre estamos singular y cerca, pero ahora estamos en plural. What are these? ¿Qué son estos? They are. Y ponemos la respuesta. Ya tienen algo preparado, ¿correcto? Excelente, ok. Very good. Entonces, vamos a practicar entonces acá, ¿verdad? Usted lo que va a hacer es que va a agarrar un objeto y le va a decir al compañero, what's this? Y su compañero le tiene que decir, it's a wallet, it's a camera. Yeah, it's a book, it's a pen. Si es plural, vamos a decir, what are these? Vamos a usar they are. Y nos vamos a asegurar que el noun se lo diga en plural. ¿Ok? Ok. Acá habían unos ejemplos. Habían unos ejemplitos que quiero que trabajen. Uy, ¿qué pasó con esto? Ah, ok, aquí está. Bueno, entonces, let me share. Here we go. Aquí estamos. Whenever you're talking about two or more objects which are near you, a camera. It's a camera. On the screen, you also see two cameras. And therefore, whenever you refer to two or more objects, but instead two or more. If we want to ask a question about two or more objects which are near to us, we will ask in the following way. What are these? They're earrings. Or they're cameras, for example, right?
For our practice exercise, I would like for you to look at the image and practice making questions and answers. For example, practice making questions and answers. What are these? They're keys. What's this? It's a CD player. You're going to do the same with numbers 3, 4, 5, and 6. After you complete your work, you should share it in our discussion forums. Okay. Exercise. I will. Vaya, tenemos ahí los ejemplos. Number one, it says, what are these? Porque son llaves, es plural. What are these? La respuesta, they are keys. Keys. Segunda, keys. Es singular. What's this? What's this? What's this? What's this? It's a CD player. Repeat, it's a CD player. It's a CD player. Ojo, que aquí yo usé what are these, ¿por qué? Porque keys era plural, guys. Y aquí yo usé what's this, porque CD player era plural. I mean, era singular, right? Aquí solo había uno, aquí habían dos. ¿Vean la diferencia con las preguntas? What are these, plural? What's this, singular? Respuesta plural, they are, más el noun en plural. Respuesta acá, singular, it's a, aquí voy a necesitar el artículo, a or a, CD player. Complétenme acá la de school bags, bolsones de la escuela, school bags. What are these? Correcto. What are these? Respuesta. They are school bags. Me le están poniendo la S al final. School bags. Voy a hacer cuenta caso que sí lo hicieron. Es en plural. They are school bags. 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 School bags. Siguiente, number four. What is the question? What is this? Respuesta. It's a watch. Pero si estamos en la número uno. Number one, what are these, guys? What are these? What are these? They are keys. They are keys. Question. Number two. What is this? Correct. What is this? It's a CD player. Next, number four. What is this? Wow, more fluent. Okay, it's a watch. Aquí la pregunta, ¿cómo sería? What is this? Correcto. Y la respuesta. It's a cell phone. Very nice. Okay, perfect. Y aquí, chicos, en esta, en la 6, ¿cómo quedaría la pregunta? What are these? Vaya, entonces ahora sí, agárrense un objeto. Si es singular, van a decir, what's this? Si es plural, le van a preguntar, what are these? ¿Qué son estos? Right? Entonces, escojan un objeto y lo vamos a hacer de esa manera. Usted va a decir, what's this? Si es singular, what are these? Si es plural. Ok, tomémonos unos 2 minutos para prepararlo. Prepare. Ok.
¿Estamos listos? Va, comienzo yo. I start. Yes. Vamos a escoger a un compañero. Let me just close this door here. There you go. Vamos a escoger entonces a... Katia Martínez. Are you there, Katia? Mande. No, perdón. Tú estabas enfrente. Me levantó la mano Ana, ¿verdad? Ana. Yes. Georgina. Ok, Georgina. Haznos entonces el simulacro ahí, Miss. Tienes que enseñarnos un objeto y hacer la pregunta. What are these? ¿Lo alcanzan a ver, chicos? Sí, son unas tijeras, pero ni sé cómo se dice eso. Vaya, alguien. Scissors. Ah, pero está incompleta. Tienes que decirme, ellas son tijeras. They are tijeras. Siempre tiene que haber una estructura, el sujeto, una conjugación con el verbo, siempre. Ok, ahora sí. Tenemos dos voluntarios. Miguel Ángel, go ahead. Ok, teacher and partners, what are these? That's weird. Do you know, guys? Do you know? They are using... Para los oídos, para tapar. That's correct. Oídos. Wow. Pero no sé cómo se dice en inglés. Eso se apachan así y cuando se lo ponen se inflan automáticamente. Y esos son, se cargan esos, son de cargar. No, son tapones para el oído. Tapones auditivos. Tapones auditivos. Pones para los oídos. Interesante. Thank you so much. Hey, Emily tiene una pregunta para ustedes. Thank you, Miguel. Thank you. Thank you. Emily? Microphone? Yes. Yeah. What are these? They are a money. Money. They are the money. Coins. Monedas. C-O-I-N-S. C-O-I-N-S. Coins. A ver, todos. Estos son monedas. Yes. Estas son monedas. They are monedas. Coins. Coins. They are coins. Ok, ojo que no coins. Vamos a decir ahí porque es plural, no se puede, guys. Es un gancho así, es un uppercut así, be careful. Juanita, go ahead, Juanita, ¿qué pregunta nos tiene? Adelante. Pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Si no, no se vale. Pásame el control del televisor, Pablo. Del control del juego. Desactive ahí, desactive. Va, dígame. ¿Es a mouse? No. No, pero ya les está dando la respuesta. Usted tiene que darles la pregunta. No, porque solo es uno y are es plural, tiene que ser singular. ¿Le ayudan? ¿Le ayudamos a Juanita? What's this? Revíseme mucho la información, porfa, para que podamos captar eso. A ver, Alison Guerrero, pregúntanos, Miss. What are it? This. Okay, guys. They are pencils. Nada que ver. Va que no son pencils. They are pens. Correct. They are pens. They are pens. They are pens. Thank you very much. ¿Quién más? A ver, a mí me toca. My turn.
What's this? It's an ID. Repeat. It's an ID. Dewey. No es Dewey, sino ID. Vamos a decir ID. An ID. Está para identification. Muy buen trabajo. ¿Quién me estaba diciendo? ¿César? ¿Es that you, César? No. Es ID, teacher. Vamos a decir, it's a. It's an ID. Yes. An ID card. An ID card. Es una tarjeta. An ID card. Teacher, disculpe. Es, digamos, independientemente es tarjeta de identificación o solo se utiliza para tarjeta de identificación o también digamos como para tarjeta de crédito o tarjeta pues así como para compras. Pero ¿cuál era la similitud que usted describía? No, porque usted dijo it's a ¿cómo se dijo que decía NID? An ID card. Entonces, eso es lo que pregunto yo. Uh-huh. Pero cuando usted va a decir una tarjeta de qué, pues, ¿cómo se va a decir? It's a credit card. Pues hay que especificar, ajá, correcto. Hay que especificar qué tipo de tarjeta es, porque puede ser simplemente un supermarket card. Puede ser un gift card. De regalo. Ajá, puede ser un... ¿De débito? Debit, sí. Puede ser un debit card. Descuento. Ok, de discount card. Es que hay demasiadas, mis. Pero sí, siempre llevan la palabra card al final. Card. Ok, let me share my screen one more time. Okay. Oops. So share. Let's share. Perfect. An ID card. Bueno, chicos, entonces queda claro lo de los demonstratives. Los demonstratives. ¿Quién más tiene una preguntita con what's this? ¿Por qué no me buscan un objeto en plural? Quizás las llaves, quizás unas gafas por ahí, ¿ah? Quizás dos lapiceros, right? Quizás dos cucharas. Ah, qué lindo, va, téngame eso ahí. ¿Cómo sería la pregunta entonces, Juanita? Vamos a tener que preguntar, ¿qué son estos? ¿Qué son estos? Ya no va a ser what's this, porque what's this es qué es esto. Ahora sería, ¿qué son estos? Es plural. What are these? What are these? Everybody, what are these? What are these? What are these? ¿Qué son estos? Está cerca. What are these? What are these? Respuesta, respuesta. They are keys. Okay, excellent. A ver, Miss, ¿tiene una pregunta? Carla. Oh, ¿quién más? Vamos con Miguel primero, vamos con Miguelito. Let's go, Miguelito. What are these? Excelente pregunta, repítamela para todos, por favor. What are these? Okay, guys, what are these? Gafas. They are glasses. Repeat. They are glasses. They are glasses. Excelente. They are glasses. A ver, ¿quién más? Thank you, Miguel. ¿Quién más? What are these? Super. Repítame la mis para todos. They are colors. What are these?
They are colors. Estoy escuchando esa S de plural. Es importante siempre pronunciarlas. Vamos a ver, Carla. Ahora sí, Carla. Vanessa. Ya participé ahorita. Ah, pero tiene la manita arriba, así que le toca otra vez. Ahorita la bajo. Ah, mentira, Miss. Edith, usted, Miss, le toca. What are these? Ahí está. Ah, vaya, chicos. They are joysticks. Miren las chicas opinando también. Ok, they are joysticks. Así sería. They are joysticks. Sí, ¿verdad? Así se les llama. Yes. Joysticks. Suerte que tenemos, chicos. Ahí. Ah, Juanita, ¿tiene ahí algo? Bueno, Juanita, ¿cuál sería la pregunta? What are these? Correcto. What are these? They are apples. Tres palabras. They are apples. Apples. Apples con S, ¿verdad? They are apples. Excelente. Julissa, go ahead. Yo no es una pregunta. Yo más que todo es saber algo. De lo que mi compañero dijo, de lo de las gafas. Entonces yo no sé si como eran unas gafas de sol, tendría que ser sunglasses o solo glasses. Qué buena pregunta, Miss. Fíjese que existen las dos cosas. En el caso del compañero se usó glasses porque sí, él necesita los lentes para ver mejor. En el caso de las gafas para salir para el sol, esas sí se dicen sunglasses. Sunglasses. No es lo mismo. Así que corrijan eso si estaban en ese pensamiento, right? Pero no. They are sunglasses. Cuando no son para el sol, son glasses. Cuando son medicados, son glasses. Pero cuando son para el sol, son sunglasses. Sunglasses, que son como gafas. Ajá, gafas para el sol. Correcto. Vaya. Tricky, ¿ah? Agreguémosla entonces a nuestro vocabulario. Edith. All right. ¿Quién más vi que estaba ahí pendiente? Let me see. Díganme, chicos. Díganme quién quedó pendiente. Bueno, vamos a la asistencia antes de que se me pase. One second, please. Ahí estamos. Let's see here. All right. Let's go over the attendance. Alcira Patricia Rivera Mejía. Presente. Thank you much. Alison Michelle Guerrero Hernandez. Present. Alison Stephanie Juarez Tobar. Present. Ok, ahí está. Bueno, Alcira no, Michelle tampoco. Desde acá, ok. Y Carlos Ernesto Flores Bonilla. Ok. Carlos José Guerra Castro. César Augusto Pérez Guzmán. Here I am. Pérez Guzmán. Ok, excelente. Pérez Guzmán. Peñate Campos. Here I am. Let me see. Cristian Giovanni, ¿verdad? Cristian Giovanni, Peñate Campos. Sí. Perfecto. Sí, thank you so much. Luego vamos con Diana Guadalupe Bolaños López. Cristian Giovanni Peñate Campos. Here I am. Ya me había mencionado. Sí, sí, se me movió esto otra vez. Está loco. I'm sorry. Aquí vas. Ok, Abigail Martínez. Esmeralda Abigail Martínez. Oh my God. Aquí está otra vez esto. Ok. Diego Alejandro Álvarez López.
Missing in action. Diana Guadalupe Bolaños López, missing in action. Y Brandon Scott Manzano Reyes. No vino, ¿verdad? Ahora, ok. Ana Andrea Esmeralda Flores Hernández. Wow. Y creo que vamos aquí terminando con Miguel Ángel Meléndez Aquino. Present, coach. Me disculpo porque me conecté tarde, pero estuve ausente en la primera lista, pero me conecté un par de minutos después y pero me quedé en gran parte de la clase. Ok, puedes ver la clase el día de mañana desde las, bueno, de las 9 ya está ahí en la plataforma de YouTube. Por cualquier cosa, estuvo bien interesante. A ver, Juana Margarita Sea Martínez. Present, teacher. Ok. ¿Y Jessica Cristina García Castillo? Ok, ah, pues sí, creo que sí, ya estamos completos. Teacher, a mí no me mencionó. A mí no me mencionó tampoco. ¿What? Creo que mencionó. A mí tampoco me mencionó. A mí tampoco. Yo creo que mencionó a los que no estaban en la primera lista. Correcto. Okay. Ajá, entonces démosle rapidito, ok, rapidito. Alcira Patricia Rivera Mejía. Present. Oh, qué bien que me dijo, gracias, Miss. Alison Michelle Guerrero Hernández. Present. Ok, sí, definitivamente tenía que corregir. A los que no mencioné es porque ya los tengo. Andrea Esmeralda Flores Hernández. Brandon Scott Manzano Reyes. Carlos Ernesto Flores Bonilla. Carlos José Guerra Castro. Diana Guadalupe Bolaños López. Diego Alejandro Álvarez López. Wow. Esmeralda Abigail Martínez Martínez. Gloria Abigail Ramírez Alvarado. Present. Thank you. Esmeralda Abigail Martínez Martínez y Jessica Cristina García Castillo. Eso es todo. Ahora sí, ¿verdad? No, teacher, a mí no me mencionó. A mí no me mencionó otra vez. Hilary Mancilla. Edith Herrera. Tampoco a mí, teacher, no me ha mencionado. Va, Hilary. Ni a mí no me mencionó. Sí, correcto, Hilary. Ya no me volvió a mencionar. Hilary Raquel Mancilla Leiva. Sí, ya te tengo. Ajá. ¿Quién más? Ah, ok. Perfecto. Carla Valencia, Fanny Martínez. Tiffany Martínez, Katia. Martínez, espérate, Tiffany. Katia, Stephanie, Katia Martínez. Oh, Katia. Martínez. Katia, Stephanie Martínez Cárdenas, sí, estás, ¿quién más? A mí no me mencionó. Carla Vanessa Bernal de García. Carla Vanessa Bernal de García, sí, sí estás, te tengo. Uh-huh. ¿Quién más? Yo, Lorena Herrera Vázquez. Herrera Vázquez, ¿primer nombre? Edith Lorena Herrera Vázquez. Sí, sí está, mis caballos, okay, 60 gracias. Minutos tiene acá, ajá, gracias. ¿Alguien más? Ana Sebastián Aguilar. Josué Abel. Josué Abel Luna Villalta, sí, sí lo tengo, caballero, ¿quién más? Yo, Yulisa Margarita. Yulisa Margarita Contreras, sí, 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 te tengo. Uh-huh. Ana Georgina Aguilar. Perdón, ¿primer nombre? Ana Georgina Aguilar. Ana Georgina Aguilar. Sí, sí, la tengo, Miss. No worries. Thank you. ¿Alguien más, chicos? Jocelyn Tatiana Moreno Mercado. Jocelyn Tatiana. Jocelyn es con J, ¿sí, verdad? Sí, J. Jocelyn.
WS. Tatiana Moreno. Sí, miss. Sí, los tengo. No worries. Bueno, nos quedamos hasta aquí, chicos. See you tomorrow. See you tomorrow. Good night, everybody. Good night. Good night. Good night. Good night. Thank you. Good night. My big pleasure. My big pleasure. Good night. See you. See you. See you. Sweet dreams. Bye bye now. Bye bye. Happy night. Happy night. Sweet dreams.